Vamos, bueno, no tenemos el invitado, vamos a presentar al invitado. Ah, bueno. Sí, tenemos al Adrián Marte, presidente de la Asociación de Natación del Distrito Nacional, quien pues nos viene a hablar un poquito del campeonato de natación que se va a estar celebrando este fin de semana. Así que, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Meta Deportiva. Muy buenas noches y gracias a ustedes y a toda la familia de Meta Deportiva por abrirnos las puertas a hablar del deporte que nos apasiona, el deporte que nos gusta, que es la natación. Háblanos un poquito de cómo va a ser este torneo, cuántos participantes, cómo fue el proceso de clasificación y demás. Mira, tenemos los campeonatos del distrito. Este evento se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 en la piscina del Complejo Acuático Juan Pablo Duarte. 350 nadadores, alrededor de 15 equipos participando. Vienen representantes de Santiago, de La Vega y también de la provincia de Santo Domingo. Luego de cuatro justas para poder clasificar, donde participaron alrededor de 800 nadadores, vamos a tener ahora 350 nadadores por edades, tratando de buscar los premios y las mejores marcas posibles en este fin de semana en el Centro Olímpico. ¿Cuáles son las edades que comprenden los participantes? En esta ocasión estamos participando en seis categorías: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años y más. O sea, está abierto para que toda la familia pueda ir y disfrutar de un evento de mucha calidad, del más alto nivel deportivo, con atletas que representaron a la selección nacional en pasados eventos bien cercanos. O sea, que van a ver una natación de muy alto nivel este fin de semana ahí en la piscina olímpica. ¿En todas las modalidades, según la categoría o en todas las categorías? Correcto, tendremos todos los eventos participantes, desde los 50 metros libres hasta los 1500, los 200 de estilo, 400 combinados. O sea, que tenemos realmente un programa bien extenso y bien dinámico para el fin de semana en la natación aquí en el Distrito Nacional. ¿Algún participante que pertenece a la Selección Nacional de Natación estará en estos eventos? Mira, muchos nombres que resaltar. La sensación ahora mismo, Elizabeth Jiménez, nadadora de los Marlins de Arroyo Hondo, con tan solo 16 años, ya medallista en los pasados Juegos Bolivarianos, dos semifinales en los Campeonatos Mundiales Junior que acaban de pasar recientemente. O sea, Elizabeth se acaba de desmontar de ese evento el día de ayer y ya este fin de semana va a comandar la nadadora del Distrito Nacional para hacer su mejor desempeño este fin de semana. Mira, eso te iba a preguntar porque antes, hablándote de años 80, había un entusiasmo en términos clubísticos. ¿Cómo marcha hoy día? ¿Cómo podemos hablar de los clubes en el Distrito Nacional precisamente de natación? Mira, gracias al apoyo de la Federación Dominicana de Natación y a su presidente Radamés Tavares, en la dirección técnica con Henry Reyes, ya se habla de la época dorada de la natación. ¿Por qué? Porque los clubes volvieron a renacer. También hay una modalidad nueva que son equipos en el Centro Olímpico que se forman con el acompañamiento de la asociación y de la federación, y esos clubes pueden ir creciendo y aportando nadadores y atletas. Entonces, realmente el ánimo que tenemos en la natación es muy bueno, los entrenadores trabajando juntos, creciendo, porque ya hablamos de 800 nadadores que participaron durante el año en estas diferentes competencias y que tenemos los mejores 350 participando este fin de semana. O sea, que no sería descabellado lo de la época dorada de la natación en este momento. ¿El evento va a ser abierto para todo el público? ¿Habrá entradas? ¿Será gratis? Completamente gratis, tendremos rifas, tendremos regalos, o sea que realmente invitamos a toda la población que vaya y disfrute de un deporte sano, de una burbuja como es la natación, para que la familia dominicana pueda conocer este deporte y disfrutar completamente gratis ahí en la piscina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Reiterarle el horario de competición para que la gente esté enterada y pueda llevar, porque es un deporte familiar, pueden Así llevar los es. niños e ir en familia a la piscina olímpica del Centro Olímpico. Viernes 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde y domingo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía estaremos participando en la competencia. Campeonato del Distrito 2022, los esperamos. Bueno, un pasadía, señores, por ahí este fin de semana en ese evento. Así que, Adrián, muchísimas gracias por compartir un poquito de este evento y a toda la gente que vaya este fin de semana a apoyar el campeonato de natación del Distrito Nacional. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.